Saber si una persona te está mintiendo cuando habla contigo o si te está diciendo la verdad es algo complicado si no tienes unos mínimos conocimientos sobre la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Es decir, lo que dice nuestro cuerpo cuando estamos hablando y lo que dicen nuestras palabras cuando estamos hablando. Y que me mientan descaradamente cuando yo sé que me están mintiendo es una cosa que me repatea. Cuando veo que lo que me está diciendo el cuerpo, la mirada, las manos de una persona, y veo lo que me está diciendo con sus palabras no encajan, ahí es cuando me saltan todas las alarmas. Por esto, en este nuevo vídeo sobre la serie de comunicación no verbal, vamos a tratar el tema de cómo detectar a un mentiroso o una mentirosa, partiendo de la base de la mirada. Y a partir de aquí, siguiendo unas cuantas pautas más, saber si alguien nos está mintiendo. Aquí abajo en la descripción os dejo enlaces a nuestro formulario de la comunidad, a los cursos de interpretación vocal, de técnica vocal, de prepara tu voz para locución y doblaje. Y también os dejo aquí arriba el enlace a Comunicom Podcast, mi segundo canal donde explico muchas cosas de mi vida profesional y personal que me han ayudado en mi camino de desarrollo con la voz. Para poder entender si una persona nos está mintiendo o nos está diciendo la verdad a la hora de hablar con nosotros, hay que tener en cuenta un concepto muy genérico sobre lo que es la creatividad. Nuestro cerebro está separado en dos hemisferios. El hemisferio derecho, sí, visto desde mi punto de vista, claro. Mi hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. En el hemisferio izquierdo, normalmente es donde se procesan, todas las respuestas racionales. Lo que vendría a ser la verdad, ¿no? Allí donde recurrimos para buscar respuestas a cosas que conocemos. Mientras que en nuestro hemisferio derecho, lo que ocurre es que allí se procesa toda la creatividad, todo ese tipo de respuestas que necesitan de un poco de imaginación para sacar algo que no es del todo cierto, o simplemente para dar respuestas más creativas. Esto es, grosso modo, cómo funcionan los dos hemisferios. Después tenemos el concepto de que cada uno de los hemisferios rige la parte opuesta del cuerpo. Es decir, mi hemisferio derecho rige la parte izquierda de mi cuerpo. Y el hemisferio izquierdo rige toda la parte derecha de mi cuerpo. Por eso, entre otras cosas, se suele decir que los que son zurdos, los que escriben con la mano izquierda, al tener una relación con el hemisferio más creativo, pues suelen ser personas más creativas. Se dice que hay diestros con una creatividad alucinante. Pero bueno, no vamos a meternos en ese tema. Vamos a ir a lo que es la mentira y la verdad en la comunicación no verbal. Hay un clásico en las respuestas sobre si, por ejemplo, alguien está mintiendo si está mirando hacia la izquierda o hacia la derecha. Es decir, si nuestros ojos recurren a nuestro hemisferio derecho, el de la creatividad, o recurren al hemisferio izquierdo, el de la verdad, el de la parte más racional. Se suele decir que si tú haces una pregunta a alguien y a la hora de responder mira hacia arriba o hacia un lado, hacia la izquierda, es que estamos recurriendo a nuestra zona más racional, por lo tanto vamos a decir la verdad. Y que si miramos hacia la derecha, es que estamos recurriendo a nuestro hemisferio derecho, el más creativo, y que por lo tanto estamos buscando una respuesta creativa, por lo tanto que normalmente estaremos mintiendo. Esto se ha dicho durante muchos años, y aunque en muchas ocasiones es cierto, hay un montón de estudios científicos que han desmontado esta teoría. Por lo tanto, yo si os tengo que recomendar un truco para saber si una persona puede estar mintiendo o diciendo la verdad cuando le hacéis una pregunta, no puedo recurrir a que si mira a la izquierda o a la derecha. Os voy a dar una recomendación que es un poco más holística. Es un truco fantástico, yo lo he probado y la verdad es que los resultados son muy buenos. Vais a flipar. Vamos a empezar con una pregunta bastante sencilla. Por ejemplo, ¿qué has desayunado hoy? Si tú esto se lo preguntas a alguien, esa persona puede tenerlo muy claro, puede tenerlo muy fresco y que te diga un café con leche con tostadas.
Bien, pero es posible que sea como yo, que soy una persona que tengo una memoria brutal, por ejemplo, para las fechas, y me preguntas por algo, un suceso en el pasado, y si lo he vivido yo, seguramente te diré el año, el mes, el día y posiblemente hasta la hora. Pero puede que te encuentres con una persona que no recuerda qué es lo que ha desayunado en el mismo día. Vamos a poner un ejemplo. Ante esa pregunta, alguien no tiene por qué mentir. En una situación normal no tiene por qué mentirte. Por lo tanto, esa persona, si no lo recuerda, así de primeras, tenéis que fijaros en lo siguiente. Esa persona, ¿hacia dónde mira? Ya no importa si mira hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Fijaros en que el lugar hacia donde mire, ¿qué es lo que hay? ¿Está mirando hacia arriba, hacia un punto fijo en la pared en la cual no hay nada, ni ningún cuadro, ni nada que le despiste? ¿O está mirando a una estantería que tiene justo a un lado, sea el que sea, donde hay un montón de libros y donde hay mucha información visual que le puede estar despistando? Por eso os he dicho que este truco es un poco holístico, es decir, que toma un poco o bebe un poco de diferentes cosas. Fijaros en lo siguiente. Si nosotros queremos responder a algo recurriendo a nuestra parte más racional, a la verdad, normalmente vamos a intentar que nuestros ojos no sean despistados por nada. Queremos recurrir a una información y por lo tanto podemos mirar al techo o a un trozo de pared en el cual no haya nada porque no queremos que nuestros ojos estén influenciados por ninguna información. Por lo tanto, queremos recurrir a la verdad. También os podéis encontrar que alguien haga esto. Y cierre los ojos, porque no quiere que visualmente nada le despiste de encontrar la verdad. En cambio, si una persona tiene que pensar en qué ha desayunado esa mañana y se pone a mirar cosas random, aleatoriamente, a lo mejor es que está buscando una solución a algo que no es verdad. Es decir, que está buscando respuestas que no tienen nada que ver con la parte racional del cerebro. Normalmente, cuando queremos recurrir a la verdad a la hora de responder y tenemos que hacer un pequeño trabajo mental para hallar esa verdad, vamos a intentar que nada nos despiste, que nada nos moleste auditivamente ni visualmente, y así será mucho más fácil encontrar esa verdad. Traslademos esa misma pregunta a un interrogatorio, a un presunto culpable de un asesinato. Pongamos que le preguntan ¿qué has desayunado esta mañana? O ¿dónde has estado hoy a las 11 de la mañana? Y esa persona hace eso, mira algún lugar en el cual no haya nada que le despiste, es probable que lo que esté haciendo sea recurrir a la verdad, a esa parte racional del cerebro que le va a dar una respuesta que se ciñe a la realidad, a la verdad. Pero imaginad que esa persona realmente es un asesino y le preguntan algo como ¿dónde estuviste hoy a las 11 de la mañana, la hora del asesinato? Y quiere buscar una respuesta creativa, por lo tanto, mentir para no delatarse. Lo más lógico es que empiece a buscar con la mirada de un sitio a otro, buscando algo que le dé una pista de qué respuesta puede dar, que sea creíble, pero que sea mentira. Voy a hacer un pequeño inciso aquí antes de proseguir, y es hacer referencia a lo que son las respuestas automatizadas. Hay personas más o menos inteligentes, normalmente son personas muy inteligentes, que normalmente tienen una capacidad de reacción brutal a la hora de encontrar respuestas. Y normalmente estas personas pueden estar influenciadas por un tratamiento previo de lo que pueden ser futuras preguntas. Que, por ejemplo, que esa pregunta de ¿dónde estuviste hoy a las 11 de la mañana? Ya la tengan estudiada y hayan preparado una respuesta que saben que cuando se la pregunten van a responder eso. Y ni mirarán a ningún lado, mirarán directamente a los ojos del entrevistador o del policía o del investigador y van a dar una respuesta lo más sincera posible y directa, sin pensárselo. Luego voy a ir a esta parte de las respuestas automatizadas porque son interesantes. En el siguiente bloque que voy a tratar ahora. Hemos hablado de los ojos, de la mirada, pero ¿qué ocurre con otra cosa súper importante en un interrogatorio, en una entrevista, en la que una persona pregunta a otra persona sobre un tema? Eso es la latencia en la respuesta,
el tiempo de respuesta. Y ahora me diréis, pero en la respuesta verbal está lo que es la comunicación verbal. No, me refiero al tiempo que ocurre desde que acaba la pregunta hasta que empieza la respuesta. Este tiempo nos va a dar una información valiosísima que os voy a explicar ahora mismo. Cuando a nosotros, a cualquiera de nosotros, nos hacen una pregunta, lo normal es que nuestro cerebro, en cuanto tenga la respuesta, nos la ponga aquí delante, en nuestro cerebro, casi delante de nuestra vista, ¿no? ¿Qué has desayunado esta mañana? A lo mejor tardas 1 o 2 segundos en recordarlo y en cuanto lo recuerdas, tienes esa imagen delante, el café con leche y las tostadas. Pero imaginad que queremos mentir. ¿Qué va a hacer nuestro cerebro? Va a recibir esa información como la verdad, lo primero de todo, ¿no? Y en cuanto la recibamos, sabremos que no queremos dar esa respuesta, si queremos mentir. Entonces nuestro cerebro va a empezar a buscar una respuesta alternativa. Por lo tanto, va a generar una latencia mayor, un tiempo de respuesta mayor al habitual. Recordad, si yo os pregunto, ¿de qué color es mi camiseta? Seguramente miraréis hacia aquí abajo y veréis que mi camiseta es gris. Pero si yo os digo, ahora quiero que me mintáis, y os digo, ¿de qué color es mi camiseta? El gris va a ser lo primero que vendrá a vuestro cerebro. Pero tardaréis un poquito más en reaccionar para buscar una respuesta alternativa si queréis mentir. Tened muy claro cómo funciona nuestro cerebro a la hora de que nos hagan una pregunta. La verdad siempre va a salir por delante. A partir de aquí, es otra parte del cerebro la que va a decidir si tenemos que dar esa respuesta o tenemos que buscar una respuesta alternativa. Podría ponerme a escudriñar lo que es un interrogatorio y poder explicaros cómo funciona un interrogatorio, pero vamos a llevarlo a lo que es una conversación normal, una conversación de pareja. ¿Me has engañado? ¿Me has puesto los cuernos? ¿La vecina del quinto es tu amante? Por ejemplo, es decir, podemos dentro de nuestro ámbito saber qué preguntas hacer y cómo hacerlas para luego saber si lo que nos están respondiendo es verdad o no. Es muy importante que en este tipo de preguntas sepamos hacer lo que se llaman preguntas de control. Preguntas que tienen una respuesta muy sencilla, muy directa y que no tienen relevancia. ¿De qué color son mis ojos? ¿Hoy es el día 22 de febrero de 2021? ¿El color de los coches Ferrari es rojo? Y aquí la respuesta tiene que ser automática. Aquí el cerebro no tiene que procesar demasiada información para saber si lo que nos están preguntando es concluyente para algo. Es decir, si yo sé que mi pareja me va a preguntar, si le he puesto los cuernos y me pregunta, ¿hoy es el día 22 de febrero? Pues le voy a decir sí. O sea, es una pregunta que no tiene más complicación, no tiene trampa. Eso es lo que se llama preguntas de control. Y es importante, cuando queremos sacar información de otra persona, hacer este tipo de preguntas, porque nos van a dar pistas de cómo funcionan a nivel de comunicación verbal y no verbal cuando dicen la verdad y cuando dicen la mentira. Es una manera perfecta para saber cómo afronta una persona una respuesta verdadera. También lo que se busca es que la persona esté tranquila, es decir, que se relaje, ¿no? Imaginad que preguntamos, ¿qué has desayunado hoy? Y esa persona piensa y dice, café con tostadas. Y la respuesta es de 2 segundos. Ha tardado 2 segundos en responder. Muy bien, no significa nada. Pero ya nos va a dar una pista de cuánto tiempo suele tardar en responder a una pregunta trivial en la que normalmente te va a decir la verdad. Si ya tenemos a la otra persona que está más tranquila, está relajada, está respondiendo sin ningún problema a preguntas triviales y normales, y queremos sacar algo de información interesante, ahí es donde vienen las preguntas importantes. A la hora de hacer una pregunta importante, es donde tenemos que tener muy claro el tiempo de respuesta, la latencia en la respuesta que tiene esa persona normalmente. Si son 2 segundos, 3 segundos, el que sea, pongamos 2 segundos. Imaginad que esa persona con las preguntas importantes tiene una latencia alta, es decir, tarda más de 2 segundos en responder. Si tarda más de 2 segundos en responder, es posible que nos esté mintiendo, pero también que nos diga la verdad. Aquí es donde entra, por ejemplo, el juego de las miradas que hemos explicado antes. Si esa persona empieza a jugar con la mirada, llevando la mirada a lugares donde tú sabes
que no está buscando información alternativa, pues puedes entender que te estará diciendo la verdad. Pongamos que tarda más de 2 segundos en responderte una pregunta. Puede que la respuesta correcta haya llegado a su cerebro y que esté buscando un poquito más de tiempo para encontrar otra respuesta alternativa. Puede que no sea mentira, pero sea una respuesta que no sea del todo verdad. Aquí es donde tienes que fijarte en la mirada. Aquí es donde entra en juego toda esa parte de comunicación no verbal y donde, por ejemplo, podéis fijaros en las manos. ¿Qué es lo que hace con las manos? Os dejo aquí el primer vídeo sobre la comunicación no verbal en el que explicaba cómo funcionan nuestras manos. Si después de hacer una pregunta en la que la respuesta tarda mucho en llegar, fijaros en si, por ejemplo, está mirando a determinado sitio y se tapa la boca. Recordad que os dije que si nos tapamos la boca cuando buscamos una respuesta o cuando vamos a dar una respuesta, lo más normal es que esa persona pueda estar mintiendo, porque está tapando con su boca aquello que sabe que es mentira. Pensad en ello. ¿Qué es lo que ocurre cuando el tiempo de respuesta es corto? Es en esos 2 segundos, por ejemplo, con esa persona de la que hemos hablado, que tiene una respuesta más o menos de 2 segundos cuando dice la verdad, pueden pasar 2 cosas, y es que las respuestas a esas preguntas las tengan automatizadas, ya las tengan preparadas, o simplemente que esa persona te esté diciendo la verdad. ¿Por qué? Porque no tarda más de 2 segundos en responderte. Pero ¿qué ocurre si el tiempo de respuesta es menor de 2 segundos? Es muy probable que tenga finalmente esas respuestas preparadas. Que pueden que sea verdad, que sea mentira. Pero digamos que no puedes fiarte mucho de la credibilidad de esas respuestas porque simplemente están preparadas. Ya las tiene almacenadas y memorizadas para saber qué tiene que responder. En muchas ocasiones, cuando el tiempo de respuesta pasa de lo normal, la respuesta viene precedida de algo que conocemos muchos, y es ese gesto verbal que hacemos, que es este. Es ese ruidito con el que lo que intentamos es ganar tiempo, dar a entender a la otra persona que queremos responder pero que estamos todavía procesando una respuesta. Eso es un síntoma de que estamos pensando mucho la respuesta que vamos a dar. En cambio, cuando damos una respuesta inmediata, en ese tiempo estipulado de que normalmente la otra persona te está diciendo la verdad, o en el que tarda menos, en muchas ocasiones, y es cuando no podemos fiarnos del todo, es cuando esa persona precede a la respuesta con un suspiro. Un suspiro que normalmente es intenso. ¿Qué has desayunado esta mañana? Un café con leche y tostadas. Fijaros en ese suspiro, es como un intento empezar a hablar antes de hablar, pero para darte a entender que mi respuesta es inmediata y que te estoy diciendo la verdad. Cuidado con eso. Y ya para acabar, explicaros algo muy interesante sobre los tipos de mentirosos que hay. Por ejemplo, hay 2 tipos importantísimos de mentirosos. Unos son los mentirosos compulsivos y otros son los mentirosos patológicos. Y diréis, ¿qué diferencia hay? Muy sencilla. Todos entendemos el concepto de mentiroso compulsivo, ¿no? Es esa persona que miente constantemente sin parar a cualquier cosa que le preguntes. O que simplemente te cuenta, la otra noche estuve y me encontré con un famoso y estuve cenando con él. Y dices, tú no has conocido a un famoso en tu vida. Y sabes que te está mintiendo. Podemos entender que esa persona que no para de mentir es un mentiroso compulsivo. ¿Pero qué diferencia hay con un mentiroso patológico? ¿Sabremos diferenciarlo? Bueno, a través de preguntas y respuestas y de averiguar la verdad, es donde podemos saber qué tipo de persona es. Un mentiroso compulsivo es esa persona que miente constantemente creyéndose todas esas mentiras que dice como si fueran verdad. Se cree sus propias mentiras. La diferencia con un mentiroso patológico es que un mentiroso patológico miente siendo completamente consciente de que lo que está diciendo es mentira. Y la palabra patológico ya se sobreentiende como una enfermedad. Y la verdad es que las dos podrían definirse como tal, ¿no? Mentiroso patológico, que sabe que lo que dice es mentira, y el mentiroso compulsivo,
que se cree sus mentiras, lo cual también es un problema patológico. Pero bueno, esto para que lo tengáis claro. El tema de cómo poder averiguar si alguien nos miente puede ser mucho más extenso, es muy entretenido, es muy interesante. Y si queréis que continúe con el tema y pueda profundizar sobre cómo detectar a mentirosos, basta que me lo dejáis en comentarios y que me deis muchos likes. Dadme muchos likes para saber que os gusta el tema. Si no, no lo voy a saber. ¿Vale? Así que muchos likes a este vídeo si os ha gustado, que os suscribáis por supuesto y que le deis a la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un vídeo, que me comentéis por supuesto y me digáis qué es lo que os parece, si queréis que profundice sobre el tema, y nos vemos en el próximo vídeo.